cerca Rampla, ¿eh? Ahí viene el centro hacia el área. Golpe de cabeza para sacar del fondo tricolor. Atención, le quedó a Silveira, que apunta, que tira. ¡Está golazo! ¡Gol! Apareció Silveira para rematar de zurda y colocarla lejos del alcance del golero Martín Rodríguez, que se tiró, pero que nunca llegó. Es que el remate de repente no era tan violento, pero sí bien dirigido. Y Rampla se pone a ganar en el minuto 31. El número 14, Facundo Silveira, el lateral izquierdo, después de recoger el centro que vino sobre el costado derecho, abrió su pierna zurda y la manda a guardar. Festeja Rampla, Silveira anota la apertura, estaba más cerca Rampla y se encuentra con el primero, minuto 31, gana el Picapiedra, gana Rampla, Rampla 1, Nacional 0, lo hizo Silveira. Fenomenal definición de Silveira, que agarró un rebote en un tiro de esquina, miró, observó la posición del arquero de Nacional y sacó un remate formidable contra el parante derecho, notablemente ubicado. Rampla era más, Rampla era superior, Rampla factura y se pone a ganar 1-0 en el Centenario. ¡Golazo de Cololó! Sport 890. 28 del segundo tiempo, 1-0 gana Rampla, que ahora tiene un tiro libre. Qué rápido que está Melassi, ¿eh? La verdad, Melassi está corriendo como en sus mejores tiempos. Va a venir el centro hacia el área. Rampla lo va a buscar por arriba, señores. El partido está 1-0, lo gana el Picapiedra, el gol lo hizo Silveira. Atención, que buscaron el arco, está, viene, ¡gol! ¡Gol! ¡Amarga Vesubio! ¡Gol! ¡Gol, Cachi! ¡Gol! De Rampla. Cachi. Apareció Mauro Cachi. Cuando todos esperamos el centro acá en el Estadio Centenario. Las 10.000, 11.000, 12.000 personas que estábamos. Pensamos en un centro de Cachi. Cachi lo vio mal ubicado Martín Rodríguez. Hay que ver cómo se equivoca el golero Nacional, el gol que se come. Y Cachi sorprende a todos. Baldazo de agua helada acá en el Centenario. Minuto 29 del segundo tiempo. Cachi buscó el arco y la manda a guardar. Floja respuesta de Rodríguez. Y festeja el Picapiedra, que saca 2 de diferencia. 29 del segundo tiempo. Festeja Rampla 2, Nacional 0. Bueno, brutal el momento de Rampla Juniors, la locura del hincha Picapiedra aquí en el Centenario y el enorme mérito y la inteligencia de Cachi, ¿no? Que vio, permítanme la expresión, la desubicación del arquero de Nacional, Martín Rodríguez, mirando otras cuestiones y no mirando a quién iba a rematar. Le colocó la pelota con comba lejos, contra el parante derecho, cuando quiso retroceder Martín Rodríguez, la pelota estaba prácticamente adentro. Golazo de Rampla. Error garrafal del arquero tricolor. El Picapiedra haciendo historia en el Centenario. Golazo de Cololó. Sport 890. Mercado Pago. Se recuperó Melassi. No tiene más cambios Rampla, por eso tuvo que volver como podía. Le entra esa pelota a Zapacosta. El balón se abraza con el cielo y va a caer en la cabeza de Almeida, que la saca. La tira sobre un costado para la ubicación de Castro. Castro salta a destiempo. La busca Ramírez. Golpe de cabeza de Gorga para sacarla. De Méndez para tomarla. Entregarla hacia el medio. Volvía para Gorga. Recupera Nacional. Otra vez la jugaron en largo. La sacaba desde el fondo Almirón. Una pelota que va rebotando. Le viene quedando hacia el medio a un jugador de Rampla que la va sacando. Pelotazo largo de Méndez sobre la derecha. Para que corra Melassi versus Almeida. Allá la tenía Almeida, la perdió, se la ganó Melassi, está, viene, gol. ¡Gol! ¡Amarga Vesubio! ¡Gol! De Rampla, Melassi, Leo Melassi, apareció el número 32 para liquidar el partido. En una pelota que era toda de Almeida.
Fue, corrió, la peleó, como en sus mejores tiempos Melassi. Conquistó el esférico y después definió notable con la cara externa del pie derecho para anotar el gol que hace que Rampla le gane a Nacional y lo elimine de la Copa AUF Uruguay. Las cosas del fútbol uruguayo. Otra vez David tumba a Goliat. Una pelota que parecía perdida. Un balón que era de Almeida. Melassi la conquistó. Melassi se la llevó. Melassi la manda a guardar. Y festeja Rampla. 40 del segundo tiempo. Va a clasificar Rampla. Lo hizo Melassi. Rampla 3. Nacional 0. Brutal lo de Rampla Juniors. Para que sigan festejando en el cerro todos los hinchas picapiedras. ¡Qué noche! Brutal, espectacular, sensacional lo del equipo picapiedra. Un jugador lesionado volvió a la cancha porque no tenía más cambios. Casi que rengueando Melassi le gana la posición a Almeida, que pide, que reclama. Una infracción, un pequeño toque. No tuvo ni la actitud para marcar a Melassi. Se duerme también el arquero de Nacional, que quedó golpeado por el segundo gol. Una definición notable de Melassi. Paliza picapiedra en el Centenario. Golazo de Cololó. Sport 890.